Hello. Hi, Sandrita. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Hello, Laura. Saraí, Hello, welcome. good Hi. evening. Good evening. How are you today? Very good. Very good. Good Huh? Is evening. it raining? Is it raining at home? Yes. Yes. Where do you live, Michelle? Where do you live? Sorry, I Really? live in Morazán. I live in Morazán. It's raining in Morazán. What about you, Laura? Yes. Where do you live? San Salvador. San Salvador. It's not raining in San Salvador, right? ¿Está lloviendo? Ajá. Sí. Yes. Oh, Sí, está okay. lloviendo. Sandra, where do you live? San Salvador. San Salvador, too. Okay. Yes. Okay, very good. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Excelente. You cooked Yes. salad. Wow, ¿qué tipo de ensalada? Cuéntenos. ¿Pizza? Caesar salad. Mire, Laura se saboreó, dijo Laura. Ahí la vimos que se saboreó, Laurita, le dio hambrita. ¿Y Michelle? Qué guapa, Michelle. Para el salón de Teacher. belleza ahora, para entrar a la No, clase. me peiné. Qué bonita se mira. How old are you, Michelle? Perdón. How old are you? ¿Cuántos años tienes? 20 años. 20 years old. Yes. Ok, mire, es la jovencita de aquí del salón. ¿De cuántos me veían? Como de 24. Es que se ve madura, por eso, no es porque se vea arrugadita, no. Se ve madura y se ve bien responsable. Vamos a Thank you, esperar que teacher. entren. Hola, y vienen más. Hola, hola, bienvenidos. Welcome, welcome. Vienen a tiempo para la clasecita de este día. ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Qué hicieron? Fueron a la playa, por ahí Sandrita cocinó, hizo una ensaladita rica y no nos trajo un poquito a la clase, ¿verdad? Sandrita. ¿Cuántos años tienes? How old are you, Sandra? Your microphone. How old are you? They're 13. Oh, 30. And you look younger. Yes. You seem like 25 years old. Or 24, No. too. Not Okay. 30. Yes. 30. Se ve bien jovencita, ¿verdad que sí, chicas? Ay, thank you. Se ve pequeña, se ve pequeñita. Sí, como de Como 20 de o 22. 23. Ajá, ¿verdad? ¿Y la Of teacher? course. ¿Cuántos años tiene la teacher? Como de 25, ¿se ve? La teacher. 29. 40. ¿Quién dijo 40? What? ¿Ah? ¿Qué dijeron? Un chico habló ahí. 30. Casi, casi cerca. 33. Casi, pero todavía no. Ok, guys, hasta ahí lo vamos a dejar. Oye, lo voy a dejar que queden pensando. Miren esto. ¿Qué vamos a ver ahora? Preposiciones. Prepositions, ok. Repeat. Prepositions. Preposición. Prepositions. Ok. Preposición. The prepositions are to talk about places, ok. The position of places. For example, look at the cat. The cat is on the box. This cat is on the box. Repeat, on the box. On the box. On the box. On the box. Encima de la caja. On the box. This cat is in front of the box. Repeat, in front of the box. In front of the box. On the box. And this cat is above the box. Above. Above the box. Above. It's not the same on. And above. Above. Okay. Ajá. On es encima, pero toca la superficie. Y above es arriba.
pero no toca la superficie. Es como que yo coloque aquí un cuadro atrás de mi pared, ¿verdad? Y entonces yo diría que ese cuadro está above. Pero si yo coloco el cuadro acá, es on. Es ¿okay? como encima de. Encima, ajá, o arriba. El on es encima, pero el above es arriba. ¿Ok? Ok. Ok, y luego está behind. ¿Ok? Behind. Look at the behind. This cat is behind. Ajá. This cat is behind the box. Behind the box. Okay. This cat is beside the box. Al lado. Beside the box. Beside, similar, next to. Ajá. Similar to next to. Very good, Salvador. Salvador is talking, right? Yes. Okay, thanks. Okay, Salvador. Es lo mismo, entonces. It's the same. Mm-hmm. Beside and next to. Al lado. Al lado o a la par. Under the box. Miren. Under the box. Debajo, abajo de. Debajo de o abajo de la caja. Near the box. Near the box. What's the meaning of near? A la par. No. Beside esa cerca. Cerca, muy bien. Near the box. Repeat. Near the box. Near the near box. Near the box. Between the boxes. Between the boxes. Between the box. Between. Entre. En medio de o entre. Between the box. The boxes. No puede estar en medio de una caja. Es en medio de dos cajas. Between the boxes. ¿Ok? Vaya, entonces podemos observar que las prepositions son para ubicar los lugares donde se encuentran las cosas o las personas, ¿verdad? Vaya, ahora me lo van a ir diciendo ustedes en inglés. Vamos. On the box. On the box. In front of the box. In front of the box. In front of the box. Behind the box. Under the box. Very good. What's the name of this? Prepositions. Okay. Prepositions is the name. Let's continue. Bueno, ahorita para continuar, les voy a mostrar otra pantalla. Vamos a ver. Y con esta pantalla vamos a practicar objetos. Objetos en el classroom. Classroom objects, ¿ok? Vamos a ver cuántos objetos se saben. Yo voy a ir anotando. What's this? Pueden buscar acá abajo si logran distinguirlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? What's this? It's a pen. It's a board. Correct. Por ahí alguien dijo, it's a board. Okay. What's this? Map. Map. It's a map. Correct. What's this? Pen. Pen. It's a pen. Okay. What's this? No. Pencil. Oh, one pencil? Or what's this? Tuve que haber preguntado what's this, ¿verdad? What's this? Pencil. Crayons. Crayons or pencils? Sí, yo creo que son crayons. No hay pencil. Varios pencils no hay. Y si hay crayons, sí, crayons, sí, son crayons. Crayons. Oops. Crayons. Ajá, they are crayons. What's, let me see, this, no, this.
the brown, la de color café. What's this? Chair. Is that? Chair. No, la chair es donde se sientan. Yes. Desk. Es un desk. Desk. Very good. Desk. Desk. What's this? What are these? Scissors. 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 Very good. Se salió el nombre. Esperen, vamos a arreglarlo. Tijeras. They are scissors. Okay? They are scissors. Esa. Scissors. What's this? La pencil. A book. Parecía pencil case. It's a book. Era un librito. What's this? No. Esta sí es una silla, miren. Chair. A chair. Chair. A chair. Chair. What's this? Glue. Glue. Y si ya se les quedó, ¿verdad? Glue. Very good. What's this? Este pequeñito donde se introducen los lápices para sacar los puntas. Sharpener. Sharpener. Repeat, sharpener. 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 Acá está, sharpener. Okay. What's this? Eraser. 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 Mm-hmm. Eraser. What's this? Notebook. Cuaderno. Notebook. It's a notebook. ¿Pueden verlo? Sí, ¿verdad? Yes. Okay. What's this? A school bag. Pero acá no hay ninguna que diga school bag, entonces tendría que ser. ¿Cómo no? Hay una. ¿Cómo no? Backpack. Es la primera. De la sí, no. Ah, sí, no la había visto. Back. Thank you. La choca la miss. Se choca la miss. Ok, vamos a ver. School bag. Very good. School bag. ¿Qué otra cosa? What's this? Pencil. Pencil. A pencil. Pencil. Ruler. Repeat, pencil. 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 What's this? Pencil. Book. What? Book. This is another book. Entonces, ese no era book. No, ese como era, que era pencil. Wow. Es una Biblia. No quiero ver. Pencil case. Es que el pencil case es este. Okay. Vamos a colocar un sol. Pencil case. Pencil case. ¿Qué sería esto, chicos? Espérenme que el pencil case salió mal. No se mira nada. Acá abajo voy a colocar el pencil case. Para que lo puedan copiar. Entonces, ¿qué sería este? Va, vamos a ir descartando. ¿Este es qué? Ruler. No, ya está de ex. Ruler. Yes, ruler. Entonces, ¿qué es este? Table. Este sí tiene que ser el book, ¿verdad? Pero entonces, este es el único que no sabemos qué es. A ver, quien sepa qué es esto, se va a ganar un premio. Pero en las opciones, table. Ah, no, ya está, pencil. ¿Table? Table, mesa. Ah, ok. Entonces esta es la table, es cierto, la mesita. No está señalando al libro. Está señalando la mesa. Sí, miren. Aquí está, ¿ve? Señalando a la mesa. Y este sí era desk. No es lo mismo, chicos, una mesa que un pupitre. Escritorio. Y que un escritorio, ¿ok? Mesa, pupitre, escritorio. Tal vez nosotros en español lo vemos las tres cosas iguales. Sentate en la mesa y es un escritorio, ¿verdad?
Pero la mesa, el pupitre y el escritorio son tres cosas diferentes. El escritorio casi siempre es para donde están los maestros o para trabajar alguna oficina. Las mesas están en todos lugares, ¿verdad? Y los pupitres en salón de clase, nada más. Ahí tenemos algunas palabritas que es importante saberlas. Así que chicos, si quieren pueden hacer capturas de pantalla para que no estén copiando uno por uno. ¿Están listos? Have you finished? No. Have you finished? Yes. Ajá. Los que están en teléfono celular les sale más fácil porque hacen una captura de pantalla. Y si no, pueden tomarle una fotografía. Y si no, pueden ir a la playlist y ahí tomarle una foto cuando ya termine la clase. Ok. Vamos a ir. Voy a borrar para pasar al otro ejercicio. Porque si lo dejamos así, va a quedar en el otro. Es importante saber todas estas cosas, ¿verdad? Vaya. Vámonos al siguiente ejercicio. Vaya, hoy les toca a ustedes. Ahora, aquellas eran cosas en el salón de clase, ¿sí? ¿Estas son cosas en dónde? Habitación. En una habitación, ¿verdad? Está lleno de cosas, miren. Hay un wall, una pared, a shelf, es un estante, a window. Ok, repeat. A wall. A wall. Es una pared, ¿verdad? A window. A window. Una ventana. A shelf. A shelf. Shelf. Es un estante. Aquí en el estante está sentado el payasito. Estante. En el estante está sentado el payasito. Está colgado, está arriba, no es un sillón. Se ve bien cómodo el payasito, ¿verdad? Pero no, está colgado, está así. Es un estante, ¿verdad? No es lo mismo a mueble. No, 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 no es un, no es un mueble, es un estante donde se colocan cosas en la pared. A door. What is a door? A door. A door. Puerta, una puerta. A significa un, ¿verdad? An armchair. ¿Qué es un armchair? Un sofá. Un sofá, ¿verdad? Ahora es aquí a cupboard. ¿Qué es un cupboard? Como una gaveta. Ajá. Muy bien. Un gavetero. A box. A box. Una caja. Una caja. A box. Así como el gatito del inicio, ¿verdad? Estabas en la caja. O atrás de la caja, etc. A box. Bed. A bed. Una camita. Miren qué rico está ese gatito ahí, ¿verdad? A bed. A bed. This is a bed. Do you have cats? Girls, no. Do you have cats? Yes. Yes. Okay. What do you prefer, cats or dogs? Dogs, obviously. Cats. Dogs are better than the cats. Dogs are better than cats. I love dogs. I don't like cats. I'm sorry. Okay, next. A chair. 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 Ah, no, this is not a chair. This is un tamborcito. This is la chair. A chair. A chair. A table. Aquí está una table, miren. Table. Ok, eso es todo. Vaya. Ahora vamos a hacer preguntas. Abajo están las preguntas. Mire, utilizando las prepositions y el vocabulario. Number one. Michelle, can you read the number one, please? There is an umbrella. Umbrella is Ok, Michelle primero. Michelle primero. Vamos, Michelle. There is. There is significa hay. There is an umbrella next to the bed. Ok, vamos a ver. Next to the bed. Vamos a buscar la umbrella. Aquí está, miren. Cabal, it's next to the bed. Sí, muy bien. ¿Qué hace ahí esa sombría? Acostarse iba y estaba con el paraguas y solo lo bajó. Next to. Bien raro, ¿dónde está esa sombría? Ok. Number two. Thank you, Michelle. Continue.
Let me see. Continue. Laura, number two. There is, recuerden, significa hay. There is a drum. Drum es el tamborcito. Está. El tamborcito está atrás de la silla. Behind. Repeat. Behind. Behind. Ajá. Everybody repeat. Behind. 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 Behind the chair. Ahora, repitamos todos. There is a drum behind the chair. There is a drum behind the chair. Drum. Drum son los que andan volando, ¿verdad? Pero ese es drum. Drum. Ok, number three. Continue. Drum. Drum. Wendy, Claribel. Number four. There is a boy. Repeat. There is a boy. Next to. There is a boy. There is a boy. No, perdón. Es number three. Number three. There is such an armchair. An armchair. Okay. Repeat. There is an armchair. An armchair. Armchair. Acá está el armchair. In front of the door. In front of the door. No, no está enfrente de la puerta. Tal vez a un lado de la puerta. Beside. Yes? Ah, very good. Beside. Beside the door. And the cupboard. Ah, no, miren, acá está diciendo dos cosas. Ajá, miren, the door and the cupboard. Son dos cosas. The door and the cupboard. Y aquí está el armchair. Una carita formé. Ok. What is it? No le escucho. It's between. Ah, okay, it's between. Can you read the sentence again, please? There is an armchair between the door and the cupboard. Okay, very good. There is an armchair between the door and the cupboard. Very good. Okay. Between. Siguiente. Continue, Ruth. The number four. The number four. There is a boy. There is a boy on the table. Uh-huh. There is a boy on the table. No. There is a boy on the table. Déjeme buscar, déjeme buscar. ¿A dónde está el chico encima de la mesa? Next to. Near. El chico no está encima de la mesa. Next to the table. Ah, okay. Or in front of the table. No, no está in front porque está a un lado, mire. Entonces tiene que decir next to or near. ¿Verdad? Pero el near es cerca. Cerca. Y el next to es a la par. A la par. Yo creo que sí está cerca, pero no justo a la par, ¿verdad? Near, cerca. Ok, number five. Let's continue. Espérenme que ahí vienen los sorbetes.
Voy a comprar sorbetes primero. Vamos a colocar mute a sus micrófonos, chicos. Me dio ganas de sorbete, de verdad. What's your favorite ice cream? Vanilla. Chocolate. Ah, okay. Chocolate. I like vanilla. I like los de sabores naturales. Selma, ya apareció Selmita. Hola, Selma. Se nos había ido. Hola, Selma, de la clase. Dos días tienen no venir a la clase. El sábado y el domingo. No hubo clase. Selmita, ayúdenos con la number five. There is a cat. Ajá. Ay, como digo, que no estaba al inicio. Sobre la cama. Las prepositions. Ajá. Sí. Sobre. Ayúden los demás, ¿cómo se dice? Encima de la cama. On. Ah, ok. En el chat lo habían colocado algunas chicas. On significa encima de o sobre, ¿verdad? Thank you. Okay. Sigamos con. Ya participó Ruth. Sí, ¿verdad? Sí. Vaya, Ruth, que la veo bien interesante en la clase. Vamos a ver, Tatiana, vamos con Tati. Vamos, Tati, la number six. Mute. Unmute your microphone. Okay. On the... There is a... Tiene que empezar con there is a... There is a shelf. Okay, there is a shelf on the table. On the table. ¿Qué hay sobre la mesa? El book. Hay una lámpara y hay un book. Lamp, puedes decir a lamp o puedes decir un book. Okay? Lamp. There is a lamp. Casi no se distingue que es lámpara. Los demás ya distinguieron. Es lámpara. Se la puede dibujar para que vean que sí es una lámpara. Aquí va, Mil. Parece campana. Miren. Es una lámpara. There is a lamp on... Oh, there is... Ah, no, espérenme, chicos. Ustedes no me dicen nada. There is a shelf. Por eso los oía bien calladitos. Está hablando del shelf. Ah, no, de la lámpara. Está en la pared, ¿verdad? Across. Ah, across. Está arriba, como les expliqué al inicio de la clase. ¿Cómo se dice arriba, pero no tocando? Above. Very good. Above. Okay, above the table. Arriba de la mesa. Above the table. Everybody repeat. There is a shelf above the table. There is a shelf above the table. Okay, there is a train. Continue. Manuel. There is a train. There is a train on the bed. Okay. Acá está el tren. On the bed está el gato, bien galán, durmiendo under. Ahí, mire. Under. It's under. Ah, under. Ahí le están ayudando todas las chicas, mire, tiene, no, tiene muchas amigas. Y casi ni veo la imagen ya. Ok, aquí está el trencito, mire. Se le escondió el trencito. Aquí está, ¿ves? El gato. Okay. El gato. Vaya, la 8. Vamos a ver otro chico. Salvador. Can you read number 8, Salvador? Okay. One moment. Ah, vaya. Esperémoslo. Que se tome el cafecito. No. I'm taking the picture. ¿Qué? ¿Va para el baño? No. ¿Y qué dijo? Voy para el baño. Salvador. Good boy. Number 8.
There are more toys. Uh-huh, there are more toys. Next to the board. Next to? Yes. Next to. Dice que hay más juguetes a la par. ¿Están seguros que es a la par de cupboard? ¿Hay más juguetes a la par del cupboard? ¿A la par o arriba? In front of. Sí, puede ser in front of. In. Pero no next to, porque a la par no había más juguetes. Esa es la respuesta correcta, miren. In. ¿Por qué in, chicos y chicas? Porque está dentro. Porque están, porque dentro. Están dentro del cupboard, los juguetes. Sí, afuera. Todo afuera está un montón, ¿verdad? Pero están diciendo adentro del gavetero. Hay muchos juguetes. Quisiera un cuarto así, chicas. Yes. Yes. Yo no. Yo no. Mucho desorden. Yo no. No podría caminar. Ok. Very good. Ok, aquí ya hemos solventado este ejercicio. Miren, usando las prepositions, repeat, near, 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 under, under, in, on. On. Y también usamos between, behind, next to, above, también. Si hay alguna nueva que no la dijimos al inicio, puede copiarla, ¿verdad? O pueden copiar los ejemplos y hacer un su dibujito por ahí, pequeñito, rapidito. Solo unas dos cosas, no todo el dibujo. Vaya. Terminamos esto y nos vamos a ir a la plataforma. Vamos a ver. ¿Puedo borrar? Sí. ¿Puedo borrar la pizarra? Yes. Okay. Yes. Antes de irnos a la plataforma, voy a querer que me ayuden en algo. Ustedes solitos van a hacer unas oraciones, ¿sí? En las cuales usted se va a fijar cerca de ustedes o alrededor de donde están ustedes, qué cosas hay. Y van a usar prepositions. Y van a decir there is, para decir hay. Ahí lo voy a colocar en el chat. Así como decimos la dinámica hace un ratito, usted sí la va a iniciar acá. There is. Pero va a copiar en su cuaderno. Hágame tres cosas, tres cositas, nada más. Vea a su alrededor, puede hablar también de su mamá, de su tía, del perrito, de las cosas. Puede decir, mi mamá está a la par de la mesa, cocinando. Cosas así. ¿Está claro? Yes. Very good. Three sentences in your notebook. Using prepositions and there is. What's the meaning of there is? ¿Qué significa there is? Hay. Hay. Hay, pero no de dolor, sino que hay de ubicación. Qué bonito se ven viendo para todos lados. Ya lo puse a pensar, ¿verdad? Hay una mesa a la par de la cocina. Hay un ventilador arriba de la sala, del sillón, etcétera.
Hay un lápiz en la mesa. Quiero ver qué tan ordenadita está su casa. Y luego se van a parar y lo van a ir a mostrar todas esas cosas. ¿Les parece? Con la cámara van a andar mostrándome todo. ¡Ay! ¿Por qué se asustan? Yo le puedo ir a mostrar mi casa también. Me voy a parar y le voy a ir a decir dónde están las cosas. Tienen que decirme también qué hay en su baño y me tienen que ir a mostrar. ¿Está bien? ¿Les parece? ¿Por qué le da risa a Laurita? No quiere entrar al baño. A enseñarme. Se es asusta. Que, no, es que lo que pasa es que estoy algo retirada. Estoy arriba y el baño queda abajo. Ah, pues hasta allá abajo va a tener que ir corriendo. Solo son tres chicas y chicos. ¿Estamos claros, Katie? Sí, la veo así como seria. No, ¿verdad? Está fácil. Poquito. Ah, miren. A comer. ¿A comer va? No, más o menos. Ah, más o menos. Miren, ahí Wendy Claribel nos está escribiendo en el chat. There is a TV on the TV unit. ¿Qué es TV unit? Es como el módulo de la casa. Ah, entonces tendría que decir en the... Bueno, en ese caso sería un cupboard. Que los cupboard tienen como así, compartimentos, como gaveteros. Tendría que ser un cupboard. ¿Ok? Y on es encima. ¿Ok? Es encima. Pero, o sea, sí lo está tocando. There are souvenirs above the door. Muy bien. Miren, ahí están aplicando otra vez el verbo to be, ¿ya vieron? No es que el verbo to be quedó olvidado y pasamos a otro tema. No, aquí usted está formando oraciones y siempre sigue con el verbo to be. Y estoy felicitando ahorita a la chica Wendy porque se acordó y usó bien el are y el is. Con plurales usó el are y con singulares el is. Muy bien, Wendy. Teacher, lo comenzamos a mandar al chat. Si ya terminó, puede empezar a mandar. Ya se nos adelantó Wendy. Ok. Vamos a leer lo que dice Laura. Dice, there is a box. Pero no dijo a dónde. Hay que decir a dónde, Laurita. Usando las prepositions. Ruth dice, there is a mirror on the PC. Ok. Hay un espejo encima de la computadora. Ah, tal vez puede ser un espejo pequeñito, ¿verdad? Mónica dice, I'm on the bed. Ajá. Ah, very good, Mónica. Mónica está sobre la cama ahorita. Emmanuel, there is an stapler. A stapler, a stapler. Beside of. O no, beside me, tiene que decir. Pero es así. Beside me, así. Beside me. Dalila dice, there is a computer on the bed.
D le faltó a Dalila. There is a cat on the table. There is a dog between my mom and dad. And there is a window beside my sister. Excellent. Excellent job, Bunny. Sergio, there is a cup under the table. Mm-hmm. Una taza debajo de la mesa. Sure, Sergio? There is a cell phone on the table. And there is a pencil. La mesa porque ahí la tengo ahorita. Okay, there is a pencil next to the table. Pero, ¿a dónde está la taza? Debajo de la mesa. Abajo de la mesa, donde estoy ahorita. ¡Uah! Se le va a quebrar cuando camine. Mónica dice, there are shoes under the bed. ¿Está bien? Sofía, there is a TV on the table, correct? Michelle, there is a chair in front of me. There is a an, porque la otra palabra inicia con sonido de I. An iPad on the table. There is a dog near me. Very good, Michelle. Elizabeth, there is a bed beside the table. There is a lamp on the table and there is a picture above the table. Excellent, Elizabeth. Sarai, there is a pencil. Ah, le faltó. There is a pencil on my table. Manuel dice, there is a ruler on the chair. Correct. Selma, there is a sal on the table. There is a salt. No, es que la sal no se puede contar. Se cuenta en la bolsa de sal. Entonces tiene que decir solamente, there is salt. Ok. Se me fueron solo una. Ya voy a escribir las otras. Ok, así. There is salt. No a sal, porque A es una sal. Y no se puede decir una porque no se pueden contar las sales. Okay. Solo tiene que decir, hay sal. There is a box between the clothes and backpack. Good job, Mónica. Dalila, there is a cell phone on the closet. Correct. Emmanuel, there is a cell phone beside me. Me. M-E. Me. There is a paint above me. There are more pencils, crayons, and other things in the pens. ¿Ah? Hay muchos lápices, crayolas y otras cosas en los lápices. ¿Cómo así? ¿En the pencil case, tal vez, Emmanuel? Hay que arreglar eso. There is a lamp on the table. My grandmother is with the dog. There is a cat on the table. My son is between toys. Good job, Katie. Laura, there is a box on the shelf. There is a hair iron on the table. There is a purse near my near me. My is mío. Me is de mí. Con la M y la I tiene que ser mí. Ah, there is her cell phone near the house. There is a balloon in the windows. There is my computer on the desk. Okay, very good, Tati. Dania, there is an armchair next to the door. Near the door. There is a dog above the armchair. There is a TV in front of the armchair. Ah. Solo si lleva vocal, se escribe la otra palabra, se escribe an. My brother is on the sofa and my sister is on the bed. Correct, Monica. There is a table next to the refrigerator. There is a bathroom beside the room. There is a sofa in front of the TV. Ana Jocelyn, good job. Selma, there is a washing machine next to the refrigerator. Correct. Good job. Vaya, chicos, paramos ya de enviar. Ahora, quisiera que las lean los que no han participado enviando en el chat. ¿Quién quiere leer sus respuestas? Lizeth, can you read your sentences, please? Lizeth, are you here?
Is it? Dice usted la clase. Marcela. Bueno, ahí está Lizeth. Lea sus oraciones, Lizeth. Hola. Entonces, lea sus oraciones, Katie. Perdomo. ¿Me escucha? Ay, es que. ¿Ah? Que lea la mía. Sí. ¿Qué le pasa, Lizeth? Creo que no se escucha. Pero ahorita va a leer Katie, perdón. My mother is near the dog. Uh-huh. There is cat on the table. My son is between toys. Excellent. Thank you. Sandra, read your sentences, please. Read. Can you read your sentences? Sandra? Excuse me, number one. Uh-huh. There are two windows in front. Casi no le escucho, call. Sandrita. Ajá. Number one, there are two windows in front. Ajá. There is a cup with coffee on top. Okay. And number three, there is a bathroom this time. Good job. I like the pronunciation. Sergio, can you read your sentences, Sergio? You're welcome. Sergio. Ahí está. Sí, aquí estoy. Okay, read your sentences, please. A cup under the table. There is, okay, le faltó el there is. Ay. There is. Mm-hmm. A cell phone on the table. There is a pencil next to table. Next to the table. Very good. Next. Thank you. Bye. Hoy voy a presentarles pantalla y vamos a irnos a la plataforma. Todos abran la plataforma. Gracias por participar. Estuvo muy bien esa dinámica. Todos hicieron buenas oraciones. Hasta el momento, ¿cómo se han sentido? ¿Difícil, difficult, or simple? Easy. It's too easy, this topic, right? It's too easy. It's not really easy. Difficult. Difficult, really difficult. No. Yeah. No, miren, aquí está. Miren, repeat. In. In. In front of. In front of. Behind. 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 On. Next to, under. Este video, en este video, el maestro está explicando sobre las prepositions, pero como yo ya lo expliqué, si usted gusta lo puede ver después, ¿verdad? Las que están enamoradas del chico pueden verla después. Se quedan calladitas, es cierto, quizás. Tienen que decirme, no, teacher. No, teacher. Ah, sí, teacher. Tienen que reclamar sus derechos de mujeres. Vaya, aquí está, miren. Look at the pictures and input the correct answer in blank. ¿Todos han ido a sus plataformas? Sí. Sí. And listen and check your answers para que hoy resolvamos. Miren. The books are, resuélvanlo solitos en su plataforma y luego nos comparten. Voy a preguntarle a algunos las respuestas. Yo lo realicé en la mañana, solo la segunda no me sale correcta. Ah, ok.
ahí todos están bien. Sí. Perfect. Congratulations. Ok. La felicito también por haberlo hecho adelantado que la mis. Las felicito. Y si hay en alguna parte que usted se equivocó, puede regresar ahorita y corregirlo. Se puede corregir y no le quita puntos. Yo al la última no pude resolverla. Si no pudo resolverlo, puede entrar ahorita. Lo resuelve y no le quita puntos, nada. Le aparecen más puntos, al contrario. Le estuve escuchando un millón de veces y siempre le escuché igual. Ah, ¿verdad? Sí. ¿El qué escuchó? El audio que está abajo. Ajá. Ah, ese. Sí. Sí, es que en el audio dice la respuesta. Ya la vamos a ver. Sí, pero no salen buenas. ¿No? Solo dos me salieron buenas a mí. A veces, demás. A veces es por la puntuación o la escritura, como lo han escrito acá. Uh-huh. Es lo que les hace que les salga mal. Vaya, vamos a hacer la primera. The books are. ¿Cuál le salió mal, la chica? ¿Quién está hablando? La segunda. The DVD player. Next to the television. Sí, así lo tengo, pero no sé por qué no me sale. Vaya, a mí la última, yo la escucho así en el audio y no me la pone. O sea, en el caso de la película. ¿La books are? In the school bag. In the school bag le puse. The backpack. A veces es porque quizás quieren que lo escriba de otra manera, ¿verdad? Porque se puede decir school bag. Backpack. Backpack. Vamos a ver. Es usar el audio. Vaya, ya ven. Esta sí salió bien. Number two. The DVD player is. Ayúdenme. Next to the television. Así y esta le salió mal. Así lo tengo, pero... Sí. Le salió mal television. Entonces sí, puede ser que sea TV. La T me hizo falta. Ah, la palabra es next to. Uh-huh. Okay, Wendy, you have finished. Very good. Ayúdenos entonces. Ese era el problema. Ese era el problema. Y a veces el problema puede ser que le colocó un punto y acá ya están los puntos. ¿Miren? Uh-huh. ¿Lo logran ver? Sí. Ajá, ya lleva puntos. Ok, the map. Ayúdenos, Wendy. Wendy dice que ya terminó. The map is... ¿A dónde está el mapa? Under. Under what? ¿Debajo de qué? It's under the newspaper. The newspaper. Ok. Continue. Otra persona, Ruth. The chair is behind the desk. Behind the desk. Okay. The wallet is on the purse. Wallet on the purse. What's the meaning of wallet? The wallet is under the purse. On the purse. The cell phone is in front of the address book. Vale, vamos a revisar. Ojalá que estén bien. Sí. A mí no ahí está. Buena. Toda buena. A usted no se las colocó buenas. No. Es número 6. Solo esa. Solo dos le coloca buenas. Hay que corregir entonces.
Arréglenlo. Todas no las he llamado. Oiga, pueden corregirlo ahorita. Pueden ver acá cuál es la respuesta correcta y arreglarlo. In front. Es que no se dice solo in front, se dice in front of. Y address se escribe con doble D y doble S. Pues tiene que ir verificando qué, en cuál letrita es que falló. Have you finished? Yes. ¿O si ya le salió bien? Yes. Thank you, teacher. ¿Cuál era el problema? No le había puesto una D. Ajá, sí. Es que el inglés con una cosita está mal. Vale, ahora resuelvan este ejercicio solitos y después vamos a compartir respuestas otra vez. Ya lo hice. Very good, very good. Voy a esperar que terminen sus compañeros para no darles las respuestas de comodín, regaladitas. Are you ready? Vamos a ver. What are Kate's earrings? What's the meaning of earrings? Aritos, ¿ok? Los aritos de Kate. ¿A dónde están? Where are Kate's earrings? Repeat after me. Where are Kate's earrings? Where are Kate's earrings? And the answer is? In the purse. In the purse. Ok. Tania, can you read sentence or question number two, please? Aún no he llegado ahí, es que escuchaba la voz de ustedes y la de Laura, entonces ahí me quedé. Ah, perdón, ok. Todavía no la he hecho, no lo he resuelto esa, no. Ok, entonces Ana Jocelyn. Vamos, Ana Jocelyn, where is Kate's watch? In front of television. In front of television, ok, thank you. Next. Ya vamos a llegar a su casa, Ana Jocelyn, a tomar cafecito. Ok. Ya le vi por ahí que tiene bien ordenadito. Y está en la cocina, ¿o no? No, sí, ¿verdad? Tengo pegada la cocina con el comedor. Ah, ok. Ya vamos a llegar por el cafecito. Ok, vamos a ver. Sandri. Can you read number three, Sandra? Hola, teacher. Estoy tratando de escuchar el audio. Ah, está tratando de escuchar. Sí, okay. Gracias. Avíseme entonces cuando termine. Vamos rapidito, Emanuel. Regáleme la respuesta número 3. Emanuel, can you read the question and the answer? Tell me the answer. Emanuel. Sergio. Okay.
Los chicos no han estado en la clase. Huh. Solo las chicas. Es on the side. En chat ha contestado Emanuel. ¿Ah? En el chat ha contestado Emanuel. Mónica Ramírez. Ah, en el chat. Chicos, no, es hablado. Tienen que leer la pregunta y la respuesta. Hey, Wendy, thank you. Wendy has finished. Emanuel, es hablado. Tiene que leerme la pregunta y la respuesta, Emanuel. ¿O anda volando en el cielo ahí, donde se ha ido a la foto? Anda en el cielo, Emanuel. Emanuel, no está en la clase. Ok, Mónica, can you read number three? Están en la clase. Sí, lo puedo leer, pero no lo he hecho, teacher. Ah, no lo ha hecho. Ok. Vale, chicos. Les dejo de tarea que puedan resolverlo y terminamos la parte número 2 de la plataforma. ¿Verdad? Ya se fijaron, ¿verdad? Estábamos en la parte 2. Ok. Se llamaba 2.2. Y mañana seguimos con la parte 3, sección 3. ¿Verdad? Do you have a question? No. No questions? What are the prepositions? No, no. Ajá. ¿Cuáles recuerdan que son? Prepositions? In, on, above, under, behind, beside, in front, under. Hay muchas, ¿sí? Yeah. Ahora ya saben cómo decir dónde se encuentran algunas cosas, ¿verdad? En su casa o donde sea. We finish. See you tomorrow. Vámonos. Bye bye. Terminen los ejercicios. Y si gusta, se puede adelantar. No hay problema. Okay. Lo importante es que vaya al día. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. Buenas noches. Good night. Bye. Bye. Good night. Buenas noches. Good night. Elizabeth, bye bye. Bye bye. Bye. Bye, Tatiana. Bye, Ruth. Bye, Canute. Bye, teacher. Bye, Tati.